Hola, ay. ¿Qué será que ya va a parar la lluvia? Porque ya sale el sol. Está fresquito, no frío, pero ya hay sol, ya no hay lluvia. Extraño la lluvia, realmente. ¿Cómo están? Ay, qué temprano es hoy, 9 de la mañana. Y me desperté porque Luis se despertó temprano y se fue al gimnasio. Y luego me grita, ¡ya levántate! O sea, Luis no duerme y ni deja dormir, mendigo. Pero bueno, sino que me despierto, me hago una mascarilla, nos vamos a la calle a hacer nuestras labores que tenemos que hacer el día de hoy. Acá está el pan, miren, el pan que hicimos anoche, no lo sacamos ni del horno, porque era muy tarde. Y dije, mañana lo sacamos y se los muestro. Déjenme les muestro cómo quedó. Hay un montón de pan. No sé qué voy a hacer con tanto, seguramente Luis ya encontrará a quien regalárselo. Vean, este quedó chiquitito porque fue la sobra. Pero ya está, otro más grandecito, este quedó de buen tamaño, mire, ahorita lo saco. Y luego hay dos de estos, se ve rico, el pan, ¿cómo era? El pan purdue, el pan francés, delicioso. Pero, para desayunar, ¿qué me haré para desayunar, muchachos? Hoy realmente, ya saben que siempre me como un pan tostado integral con aguacate y salmón ahumado, pero hoy no tengo antojo de eso. No tengo el antojo de eso y creo que ni salmón tengo el día de hoy. ¿Sí tendré? Déjeme ver. No, salmón sí hay, aguacate también, pero tengo ganas de algo diferente, de algo más. Ya sé qué me voy a hacer. Bueno, déjeme ver si tengo primero. Me voy a hacer una quinoa. Quinoa con leche de almendras y vainilla. Oh my god. Voy a ver si tengo. No tengo quinoa. Tengo. Aquí está. Sí tengo quinoa. Poquita, pero tengo la suficiente. Ay, sí, sí. Siento que me voy a desayunar. Y después, mascarilla. Y después nos vamos a hacer nuestros trabajos a la calle. ¿Sale? Órale, pues. Creo que me estoy enfermando otra vez. No. No puede ser. No. No, no. Ahí va Luisito a entregar un paquete al UPS. Paquetote más grande que él. Ay Luisito, lo acabo de dejar que va a su oficina. Siempre trae todo perdido, las llaves, el teléfono. No se le pierde el trasero porque lo trae ahí pegado, si no, quién sabe en dónde lo haya dejado. Hermosísimo el clima. ¿Cómo pronuncio las R's tan fuerte, verdad? Tengo que cambiar ese hábito, malísimo. El clima está muy bueno, está como 65 grados Fahrenheit, que es un clima bastante calentito para nosotros. Bueno, no, está perfecto, porque aquí en la primavera, verano, el pinche clima llega hasta los 80 y más. Pero bueno, hoy Luis se vino conmigo, lo dejé en la oficina, manejamos juntos, o sea, un auto. Porque hoy termina temprano, así que dije, pues igual yo voy para allá. ¿Para qué manejamos dos? Ahora voy a un café, necesito mi cafecito porque me estoy durmiendo y tengo trabajo que hacer, unos compromisos que tengo que terminar. Y también tengo que ir a comprar proteína porque se nos acabó. Y tengo que pasar por Sephora. También necesito algo de la despensa básica para el cuidado de la piel y el maquillaje. Y a ver, al rato vamos. Ay, qué mala onda, me enteré de que el suegro de mi cuñada, o sea, el suegro de la hermana de Luis, tuvo un infarto cardíaco, un paro cardíaco se dice, un ataque al corazón, perdón, un ataque al corazón anoche. Y ya está recuperándose en el hospital, pero wow, o sea, el señor está bien, está sano, todo está joven. O sea, son esos momentos de la vida que dices, pero cónchale, en cualquier momento te llega, o sea. ¡Ay, qué brea! Vamos a cenar. ¿Ya se hace más noche más tarde, verdad? Ya, baby. Antes a las 4 estaba oscuras, antes son las 5 y media y todavía se puede ver bien. ¿Qué vamos a dar de cenar? Algo más naturista, porque nos regañaron el otro día. ¿Cómo qué? Te voy a dar conejo crudo. Conejo crudo, para que vean, seamos bien naturales. Tenemos opciones, a ver para cuánto nos alcanza el presupuesto de hoy. No para mucho. ¡Qué ricura! Este es un gyro.
Gyro. Comida griega. Y el master se va a comer, no sé qué sea eso. ¿Pollo? Sí, yeah, pollo. Esto no me lo trago. Eso es yogurt. Es yogur, no, es yogur natural, con no. Pepino, ¿cómo no? Okay. Eso es yogur, rico. Y luego su ensaladita griega. Salud. Eso está bien rica esa ensalada, me encanta. Yo no voy a malgastar lo que no tengo, nomás por darte tus gustos. O sea, estamos discutiendo. Mira cuánto hotel han abierto aquí. Estamos discutiendo de que ya van a abrir el nuevo gimnasio que lo registramos. Y Luis quiere que yo le pague para él seguir pagando su gimnasio viejo. Digo, ¿cuál es el punto? Tengo dos yogas, tengo un gimnasio. Es que tú tienes el presupuesto. O sea, yo no tengo, yo no cuento con tanto capital como tú. Yo voy a hacer una inversión para mi salud. Yo también lo tengo para mí. Pero tú tienes, ¿cuántos yogas vas? ¿A tres? Dos yogas, que la yoga no es enchilame otra de precio, o sea, está carita. Luego va a un gimnasio de gente de alto pedorraje. Ahí tampoco es barato, porque yo mira, ya fui. Mira. Ahí voy a correr y voy a nadar, ¿okay? Y echarte el taco de ojo, cabrón, que es que no me doy cuenta. ¿Cuál taco de ojo? Ah, yo cuando iba ahí me acuerdo. Ni hay taco más que corría, sea. Corría, casi se iba de boca en la maquinilla. Baby, no hay tacos ahí, hay puro por eso viejito, festoso. Por eso me fui. ¿Ah? Pero a Luis no le gusta el gimnasio que me ningunea. ¡Ay! El carro. Ningunea mucho el gimnasio que yo voy. Yo voy al 24 hours. Me cuesta $29 al mes. ¡Uy! ¡Ay no! Ahí va la gente por diosera. ¡Uy! No, no, yo no dije ¿cómo eso. ¿Cómo dices? Ahí va qué disco. Ahí va puro guero. Ahí va el guero. El guero es como. ¿Cómo traduces en español guero? No sé, yo no tengo idea. Ahí va como que lo peorcito. Es que yo no me, a mí mi presupuesto no me alcanza para más. Pero ahora que hablan este, no. También va de alto pedorraje, te voy a impresionar. Yo tenía. Tu membresía a este otro gimnasio. Y tú me la pagabas. Yo te la pagaba. Y no era barata. Y tú no quisiste ya ir. Es que había porque uno... no había. No, porque no. Porque no había estimulación visual. Sí, de primero sí había, ¿te acuerdas? Había un hombre, pero era casado. Híjole, pero cómo cortejaba. Ay, y a mí me dio pena y dije, mejor me voy. Antes de caer en las tentaciones. Yo ni sabía qué era. Sí, pero eso no se hace. ¿No se hace o qué? Vamos a ir a Costco, pero. Nos vemos al ratillo. No puedo llevarlos aquí porque me da pena. Aquí es, en este pueblo hay mucha gente que era muy apretada. Pero él los va al rato. ¡Vamos al Costco! Toda la compradera de la Costco. A ver, aquí llevamos uvas y un montón de cositas. Luego esto es una, porque a Luis le gusta cocinar. Unas tablitas para cortar lo que cocina. Un pollo crudo cocido. Agüita de coco. Porque la hidratación es importante. Otra agüita de coco porque la hidratación es importante. Porque no le gusta hacer lavar ropa. Jabón porque le gusta lavar ropa. Nada más que fíjense, este fue el dilema con esto. Luis siempre compra las originales, que cuestan $30. Y le dije, oye, llévate las genéricas. Las genéricas tan solo 17. Quiero las originales. Pero pues ni modo. Es que a Luis le gusta lo bueno, el mendigo. Porque le gusta cocinar. ¿Ya ven? Cocinar. Le gusta cocinar y compró unas cajitas de estas de aluminio. Así lo voy a poner cocinado ya. Y llevó el pollo, ya está. Voilà. Oye, ¿y mi aceite de coco? Ay, y le, como él no tiene bidet, se limpia el sinfuriate todavía. Y le gusta el del bueno. Y servilletas de papel. También del bueno. A ver, toma. Pero yo les iba a comprar algo que compré que no la encuentro. A ver, déjenme buscar en dónde me la dejé. Esto, fíjese, Costco tiene esta oferta de dos frascos de aceite de coco extra virgen por $11.99, o sea, $12, buenísimo, me encanta. Este lo he probado antes y por eso me compré dos ahora, para el cuerpo, para la cara, para el pelo, para todo. Láncese a Costco, tal vez todavía lo encuentra. ¡Pam! Y también en Costco me compré este set de cables de alta duración, de buena duración, son buenos. Y para cargar aparatos Apple, ya sea iPhone o iPads, lo que sea. Y supuestamente ese cargadorcito de carro carga súper rápido. Lo vamos a poner a prueba. Este paquete me costó $29, $26 más o menos por los dos cables. Vamos a ver qué tal.
Do you have the keys? Me cuento el chisme porque todos escuchan. ¿Escuchaste el mar? El señor que iba con su esposa y un niño adelante de nosotros en Costco. Por todos iba quejando. Uy, está muy caro, está muy caro. Todo estaba caro. ¿Para qué se mete a Costco? Bueno, o sea... Sí está caro, todo está caro, Luis. O sea, ya sabes eso, que todo está caro. Son cantidades más grandes, o sea... Claro, está caro, pero vienes en compras en bulto. O sea, ¿cuántas veces nos vamos a Costco? O sea, no muy seguido. Unas dos veces al año. Nada más, más. Unas dos, tres veces. Pero, o sea, el señor... Ay, no manches, con un marido así... O sea, me imagino que si sabes que vas a comprar tus cosas de la casa, sabes que vas a gastar. Pero oí lo que te esté diciendo aquí. Está caro, está caro. Yo le hubiera cortado ya las piernas. No manches, o sea, ¿en serio? ¿O no? En cambio, Luis es todo lo diferente. Luis pregunta, ¿y lo necesitamos? ¿Lo queremos? Lo que no dice lo necesitamos. ¿Lo queremos? ¿Lo queremos? ¿Lo queremos? Y luego le digo, no, mi amor. Sí, lo queremos. Y se lo lleva. Digo, eso me, digo, ¿para qué me pides? ¿Para qué me pides mi opinión si al fin de cuentas vas a hacer lo que te dé la gana? ¿O no? Por ejemplo, con los jaboncitos esos para lavar ropa. Ajá. Le dije, me dijo, agarra las cositas. Dije, ok, y yo agarré el genérico. Agarra el original. Le dije, son 156 cositas por $17.99 el que yo agarré, que va a ser el mismo trabajo, yo creo. Y el otro, $30. Agarra el original. Y le dije, no, vamos a agarrar el más barato. Pero no viene contento. No. Todavía, y luego dice, ay, es que me voy a poner a lavar. No, 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 no se pone a lavar. La lavadora lava. No. La señora que dice, ay, voy a lavar todo el día. No, señor, usted nomás pone la ropa a la lavadora y se lava solita. Lavar a mano, como antes. Entonces sí, quéjese. Ay, sí. Uy, que tengo muchísima ropa que lavar y secar. Por Dios. Usted nomás pone la ropa a la secadora. Yo ni eso hago siquiera. Así que ni debería de decir. La pone y la saca y la mete a la secadora. Y ya. Exacto. Uy, que se cansan de lavar. Que give me a break. Give me a break. Sí, baby. Y ahora vamos a Costco porque Luis no alcanzó de... A Target. A Target. Es que no le gusta Walmart. Le dije, Walmart. Yo no voy a Walmart. Por Dios, qué complicado es tener un marido así. No, lo que pasa es que quiero algunas otras cosas. ¿Y ese que va al lado es niña o es niño? Me sorprendió de que sí. No tuvieran Windows en Costco. No. Y vamos a Target, a ver qué se me pega en Target. Me gusta Target a mí. Yo nomás con eso salí contento de Costco. Unos cablecitos. ¿Cuánto pagaste por esto, baby? I have no idea. Just put it to the pile. Oh, mi chiquito, ¿quién lo quiere, amigo? Where's the pile? ¿Quién lo quiere? Y luego sale, luego le dicen la cuenta. No, Luis no es así. Pero sí, al final dijo, ah, cabrón, ¿de dónde fue tanto? Gensiliencito. Y dije, ¿sí te gusta lo bueno? Si hubiera escogido cosas más genéricas, la cuenta iba a ser a la mitad. Pero me gusta lo bueno. ¿Por qué creen que yo estoy aquí? Bueno, a veces veo los ingredientes activos. O sea, y si es lo mismo, o sea, agarrarse lo genérico, lo otro, o sea, lo genérico. Pero si ves los ingredientes y ves que hay una diferencia grande, mejor o, no. Mejor no, o sea, las marcas tienen su reputación por tener, o sea, you get what you pay for. Usted recibe por lo que paga. Exacto, o sea, compras barato, recibes cosas baratas. Barato. O sea, no todo el tiempo, o sea, tú tienes la habilidad de ser un smart shopper. Yo sí. Yo soy un comprador inteligente. You know how to make best out of the deals and so no siempre. Cuando yo sé que algo me va a gustar, me lo compro, me cueste lo que me cueste. That's true. Pero yo nunca he pagado un precio completo por un par de zapatos. Nunca, ni un pantalón, ni una camisa buena. Estaba escuchando que yo siempre estaba leyendo, me espero la oferta. Que aquí en esta calle, así ya. Esta sección aquí de Target, en cuanto entra, es la sección de $1 o hasta $3. Y Luis me compró este que dice que porque me queda muy bien. Pues uno más para la colección. Toma. Shopping in my car. ¿Qué vas a comprar? No, I want to see for my nephews. Para enseñar a los niños. Oh, chiquita. Mira una puerquita. Con números. Yes. Qué padre. Share. Así aprendí el inglés. Share. El poco inglés que yo sé, lo aprendí con esto. No porque me lo enseñaron en la escuela, sino que porque yo compraba tarjetitas en Walmart.
Qué tiempos tan aquellos. ¿Ese para quién es? Ese es para Andrea. ¿Te imaginas que tengamos un bebé y le enseñemos 4 más 5, 10, 10 más 7, 16? Y todos, esa es la que yo no sé, se los juro. Dividir a mí se me complica. Y más cuando son números 2 afuera. Uno entre 2, ¿cuánto es cabe el 1 en el 2? Pues 2. Pero 9 en el 72, un chingo, yo creo, no sé. Perdónenme. ¿Esto qué es? Es un dólar. Markers, like a fun doll. Esas pelotitas le gustan a Valentina. ¿Estas? ¿Estas? No, no, estas. Estas las avientas y echan luces. Ya vale una. ¿Una? Una, oh. Les digo una y Luis echa dos. Mira, no, esos cablecitos baratos no sirven. Si usted quiere algo bueno, compre uno más caro. ¿Qué será esto? El Tech Pack. No sé. Mira esto. Para que ponga su teléfono ahí. ¿Qué es eso? Call me. Call me. Oh, chiquito. Estamos en Home Goods y aquí viene una sección como de dos pasillos completa de puras cosas de perros. Lo mejor que se puede encontrar. Tiene desde la correas, si busca un kit de primeros auxilios que no sé ni qué tenga dentro. Pero aquí es, imagino que diferentes cositas para si su perro tiene un accidente mínimo. Bolsitas para juntar la popó andando en la calle. Juguetes, camas, platos. De haberlo descubierto antes, aquí hubiera venido. Wow. Está hermoso esta parte, me encanta. Champú también tiene. Champús, acondicionadores, de todo. Para perros y gatos. Todo está súper. La industria de los perros acá es un negociazo. Camas. Pum. Ay, chicos. Ay, finalmente estamos en casa. Ya limpiamos pisos. Saqué a caminar a los perros de noche. Todo. Ya ahora son las 10:25 de la noche. Estoy muerto de cansancio. Me voy a bañar. Y me voy a dormir. Nos vemos mañana. Gracias por vernos. Gracias por todo. Recuerde seguirme en todas las redes sociales. Porque siempre estoy compartiendo cosas diferentes. Por ejemplo, Snapchat, Instagram, Facebook. En todos lados. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos. Y hasta la próxima. Bye.